Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Ciudad Quetzaltenango, desde la luna de Xelajú. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, esperamos que este día todos estén ya listos para hacer galletillas de miel y canela. Mire, esto salió en el Arinoticias de hace del mes pasado. Teníamos pendientes con ustedes esta formulación muy rica, muy deliciosa, de veras para regalar ahí a todas las personas especiales en nuestra vida, de veras, bien, bien importante, muy fácil, bien facilita. Es más, ustedes la van a poder hacer sin ningún problema. El día de hoy les se las traemos desde Quetzaltenango y quiero ver quiénes ya se hacen presentes el día de hoy. Ya está Michelle Oliva, dice: muy buenos días, Alexander. Alexander también, es que un apellido así. Bueno, vamos a ver quiénes están. Claudia G dice: buen día, Susi MC, buenos días, bendiciones. Bendiciones, Susi. Raquel Batres: hola, hola, me encantan todas las recetas que nos enseñan. Qué bueno, Raquel, de veras que es un gusto para Molinos Modernos y CDK poderles llevar a ustedes estas recetas, ¿verdad? Y para nosotros igualmente, ¿verdad? Felices aquí transmitiendo para todos ustedes. Almita Tello, muy buenos días. Lisette Zúñiga, Michelle Oliva, Alexander Detwis, algo así. Buenos días, dice Chef. Jorge Lorenzana, muy buenos días. Jesús Chajón, Maida Celina Figueroa Reyes, muy buenos días. Edith Tahuico, también estamos ahí. Giovanni Zarat, buen día, compañeros, bendiciones a todos. Muy bien, ahí está Giovanni Zarat haciendo panito y haciendo pastelitos ahí, me imagino, Giovanni. Jorge Pop, buenos días, te saludo desde Mataquescuintla, Jalapa, Panadería El Trigalito, muy bien. Saludos a Panadería El Trigalito, ya está saliendo el pan caliente, me imagino, ya está el panito caliente allá en Mataquescuintla, ¿verdad? Sabrina María, saludos desde Baja Verapaz. Bueno, saludos hasta Baja Verapaz a Sabrina. Gabriel Velázquez, Vázquez, Tita Quijada, Wendy Morillo, Fermín. Hola, hola, Vicky Hernández, buen día, chef, dice Sonia Pineda. María José Ocampo, Tita Quijada, saluditos cordiales desde El Salvador, Tita, muchos saludos allá, El Salvador. Lucy Sánchez, saludos, Chef Eric, dice, saludos, Lucy. Albizuris Shirley, Ingrid Lara, buenos días, Chef, desde Villahermosa, San Miguel Petapa. Bueno, nos están escuchando, nos están viendo desde todos los rincones del país y fuera de nuestras fronteras también. ¿Qué se nos viene? Ya se nos vienen programas muy especiales, por ejemplo, el pan de yemas. La semana pasada les estaba diciendo Mauricio Cahuesa, ahí los invitamos y viera que ya nos confirmó ahí, nos confirmó su presencia para el sábado. Ahí les voy a dar la fecha exacta, este sabadito, no es este sabadito, es sábado 20, si no me equivoco. Sábado 20, por ahí tenemos esta información que ustedes les va a estar llegando y excelente, ahí van a ver cómo vamos a estar, ¿verdad? Sábado 20, bueno y bienvenidos a todos los que hoy se hacen presentes, ya más de 160 personas presentes ahí. Comparta este video para que en algún momento nos puedan ver y que puedan ver estas delicias que cualquiera allá en casa las puede hacer. Ingredientes que están al alcance de la mano, la premezcla que ahora ya está al alcance de todos ahí en Tienda Express, está en Molinos Modernos, está allá en CDCAP Zona 9, en la tienda de CDCAP Zona 9. Y bueno, ahí tenemos esta presentación de premezcla de masas dulces, así es, exactamente, con las cuales usted puede hacer estas galletas y, uy, un montón de fórmulas más, pie,
tartaletas y de todo, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, muy buenos días a todos y bienvenido ahí a don Rosendo en cámaras y a Homero Osorio, que también está ahí apoyándonos en toda la logística de este programa y los programas que hemos estado dando, ¿verdad? Entonces, vamos a darles la formulación. La fórmula, primero, salió en el Arinoticias, ¿sí? Si usted quiere el Arinoticias virtual, usted puede comunicarse a CDCAP y le dice, mire, mándeme el Arinoticias. Y bueno, ahí se lo mandarán. Otra de las cosas es, en Facebook ya está posteada la formulación, ¿sí? La fórmula paso a paso y todo lo que tenga que hacer, todo el proceso, de todos modos, yo ahorita se las voy a presentar y vamos a estar revisando, ay, ya se me está trabando la lengua ahí, ya vamos a revisar la formulación el día de hoy para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Háganme las preguntas. A mí me gusta que ustedes me hagan preguntas. Pregúntenme, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pregunten, ¿no? De veras. Todo, 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 todo. Y miren que hay muchos comentarios. Hasta ahorita ya teníamos, no, híjolas, más de 100 comentarios. Y si no, si tienen una duda muy importante, porfa, vuélvanmela a decir porque a veces pasan para arriba y se van yendo los comentarios. Y no he podido yo leer todo, ¿verdad? Entonces, si es una duda muy importante, vuélvanmela a escribir, porfa. Y ojo ahí, yo la voy a estar resolviendo ahorita, en vivo y a todo color, ¿verdad? Nos vamos entonces a la formulación. Vamos a ver, la formulación del día de hoy es la elaboración de galletas, estas galletas riquísimas. Miren, galletillas deliciosas para comer. Aquí hoy se las estoy presentando así, pero pudieran ustedes echarle glaseado, pudieran echarle de todo ahí. Y qué ricas están, de veras, están deliciosas. Ya vamos a ver cómo se elaboran. Bueno, vamos entonces. Elaboración de galletas de miel y canela. Bueno, vamos con los ingredientes. Premezclas de masas dulces. Es lo que le decía de lo que le decía de la premezcla de masas dulces. Vamos a estar utilizando una libra, ¿sí? Vamos a estar utilizando una librita. Entonces, esta premezcla usted la puede conseguir en lo que le decía de las tiendas Express acá en Quetzaltenango y la tienda de CDCAP Zona 9 allá en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ah, eso también les tenía que decir, exacto. Ya estamos, no, ya estamos en Hugo. Bueno, ahorita les voy a dar bien esa información. Ahorita se las doy bien, bien, para poder darles bien la información. Pero entonces vamos a estar trabajando con la premezcla de masas dulces, una libra, el 100%, margarina industrial, 5 onzas, que equivale a mi 31%. Así es, así es, así es. Y también vamos a estar utilizando huevo, el 12.5%, que equivale a 2 onzas, ¿sí? 2 oncitas, 2 oncitas. Y bueno, vamos a también a estar trabajando con miel de abeja, que equivale a 1 onza, que es 6.25%, ¿verdad? Bueno, vamos también a la canela en polvo, porfa, canela en polvo. Vamos a estar nosotros viendo la canela en polvo, ¿cuánto es AG? ¿Qué quiere decir AG? Al gusto. Y bueno, vamos a estar trabajando exactamente. Yo le puse hoy 0.2 de onza, 0.2 de onza, ¿sí? Y es cierto, así es, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿sí?
Proceso de elaboración. Vamos a pesar correctamente todos los ingredientes. Vamos a pesar correctamente todos los ingredientes. Muy importante, pesar correctamente. Dos, colocar todos los ingredientes en la batidora. Por favor, vamos a estar pesando. Tres, después de pesar, colocamos en la batidora y el número tres sería mezclar a velocidad media con la paleta hasta obtener una masa manejable. Cuatro, colocar en la bolsa plástica la masa y llevar a refrigeradora por 20 minutos. Sacar de la refrigeradora y estirar con un bolillo hasta llegar a un espesor de 0.5, cortar las piezas de diseño deseado. Colocar las piezas en bandeja y previamente engrasadas. Horneamos a 165 grados centígrados o 325 grados Fahrenheit por 10 minutos o dependiendo del tamaño de la galleta. Eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. Más o menos está entre 10 y 15 minutos. Va a depender también del horno y todo lo que tengamos por ahí, ¿verdad? Dice, si no tenemos acceso a la premezcla, si la podemos hacer con otra harina, definitivamente las podemos hacer con harina suave, ¿sí? Pídanos la receta ahí en Sedecap Guatemala y con mucho gusto podríamos darles una formulación con harina, pero no sale tan rica, de veras, no sale tan buena. Si ustedes pueden conseguir esta premezcla de molinos modernos para masas dulces, porfa, cómprenla. Miren, pueden hacer galletas, galletas de avena, galletas de todo lo que ustedes quieran, pueden hacerla, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo, hay que conseguirla, consíganla. Es un reto que yo les pongo ahorita y van a ver que van a decir, se van a quedar enamoradas de esa premezcla de masas dulces, ¿sí? Y bueno, y que les vamos a dar unos anuncios. Dice, ya puede encontrarnos en Glovo y Uber Eats, ¿sí? A través de la Casa del Pollo. O sea, digamos, Glovo y Uber Eats tienen, ya se mete usted ahí y busca la Casa del Pollo. Dentro de los productos de la Casa del Pollo, usted puede encontrar las premezclas blanco, chocolate y vainilla. ¿Sí? Ojo, esto lamentablemente es solo para la ciudad capital y aledaños. Así para los de Xela todavía no, pero vamos a estar trabajando para poderles llevar también esta situación. Otro y sí que de los avances informativos, diría, ¿verdad? Recuerden que ¿ya vieron esto? ¿Ya vieron mi gabacha que tengo hoy puesta? Me la acabo de poner. Pan de yemas, dice eso. Y el sabor de la Semana Santa. Así es, ¿verdad? De la Semana Santa. ¿Qué quiere decir eso? Se acerca nuestro curso de Semana Santa. Como les decía, el sábado 20 de marzo vamos a estar con nuestro invitado especial ahí, Mauricio Cabueza, haciendo panito de yemas. Bueno, invité a Mauricio porque ya es tradición de que él esté con nosotros y juntos estemos haciendo pan de yemas acá. Bueno, ahí con Mauricio Cabueza, algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y recuerden que pueden encontrar nuestras harinas especiales para pan de yemas de arrobita, 25 libras, ya listo. Ya ahorita ya los panaderos y están recibiendo ya pedidos. Recuerde venir a traer su harina y le dice a las panaderías. Bueno, mire, esta es mi arroba de pan de Molinos Modernos y yo quiero que me haga una arroba de pan o media arroba, no sé, usted dirá, ¿verdad? Acá en Saltenango, acá en Xela, es una tradición, ¿verdad? Hacer nuestro panito de yemas. Qué rico, de veras. Ya la puede encontrar acá en Tienda Express de zona ¿qué? 3 de Quetzaltenango, 12 Avenida 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango. Muy bien, entonces vamos a llevar, decíamos canela,
decíamos miel, decíamos margarina, ¿sí? Tenemos huevito, más o menos son 2 onzas, es un huevito. Miren, ahí sí que el huevito. Y por último, la premezcla de masas dulces. Estamos listos y nos vamos a ir al proceso de elaboración. Véngase acá a mi batidora. A mi batidora semiprofesional. Si no tiene batidora, no tenga pena. La puede utilizar a mano y listo. Yo lo que hago es integrar la margarina con la harina. La voy a mezclar un rato. El mismo proceso que hacemos con harina normal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Para hacer migajón, un poco de, para que se integre la margarina más rápido a la hora de elaborar nuestras galletas. Tenemos dudas, dice, yo quiero mi gabacha, dicen por ahí. Nora Hodge dice, muy bien. Para el pan de yemas, ¿es harina suave, chef? Claro que sí. Vamos a podemos estar trabajando con león, oso o la gallo azul allá en la ciudad capital y todo el oriente, norte y sur del país. Y al occidente puede usted utilizar león u oso blanco. Anabela dice, Cabrera, yo quiero mi gabacha. Pues estén pendientes, tenemos gabachas para regalar el día sábado. Ese sábado 20 vamos a estar regalando gabachitas, vamos a estar regalando playeras. A ver, tenemos ahí las playeras que vamos a estar regalando, se las voy a presentar. Y dice, para que ustedes estén pendientes de ese super curso que vamos a tener. Miren, por ejemplo, acá ya la margarina casi está integrada en lo que es la harina, ¿sí? En lo que es la premezcla. Y bueno, ahora voy a agregar la canela. La margarina es normal. Margarina, mire, pudiera ser fría, ayuda un poco porque después de acá nos vamos al refrigerador. Y bueno, pudiera servir fría, no hay ningún problema. Pero yo la estoy utilizando a temperatura ambiente, ¿verdad? Para que se integre de mejor forma, ¿verdad? ¿Se puede hacer con batidora de mano? No, porque la masa es un poco firme. Entonces, no vaya a ser que se arruine su batidora de mano. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a integrar los ingredientes líquidos. En este caso, nuestra mielita, que es rica la miel. Bueno, después de integrar nuestra miel, muy bien. A mano sí se puede hacer. A mano sí, mejor, miren, y a mano con un raspador nada más y listo. Con eso se hace. Integro el huevito y listo. Listo, listo, listo. Vamos a mezclar. Y como que sin nada. Ahí le vamos a dar una mezcladita, que se mezcle bien, bien, que se haga la masa. Y bueno, listo. Vamos a verla ahora. Todavía está ahí, todavía le falta. Se va a hacer la masita. Ahí van a ver ustedes cómo va a incorporarse esto. A mano, vamos a trabajar con una
con un raspador y así en forma de corte, ¿sí? Vamos a ir cortando todo y hasta que se pueda unir. Por ejemplo, ahorita les vamos a... Acuérdense que es muy poca... Muy poca humedad lo que hay. Sale de hecho una masa, vean, okay, vean esta masa. Entonces, lo que hacemos acá es solo mezclar. Dice la formulación que seguidamente lo que voy a hacer es llevarla al refrigerador por unos minutos en nylon, en una bolsita. Creo que por acá tengo un poco de film. Entonces, la empaco bien. Ok, ya la empaqué, vea. Y la llevo al refrigerador. Se va al refrigerador, ¿verdad? Entonces... Dice unos 20 minutos, va a depender. Aquí en Shela está frío, está frío. Entonces le vamos a dar la masa. En realidad, no la manejé mucho, se podría decir. No la manejé. Entonces, lo que pasa es que la masa se tiene que enfriar para que la margarina que se derritió supuestamente en la masa. Se puso suave, se vuelva a poner dura y sea mucho más fácil el laminado. Que yo las voy a hacer laminadas, les voy a enseñar de las dos formas a laminar, así mismo como a formar y con apachador, ¿verdad? Para que salga eso nítido, así lindo, lindo. Y bueno, les presento, miren esta playera, esta es una playerita, es para que vean, el día sábado 20 vamos a estar rifando estos panes. Miren, ahí en el centro tiene un panito, una coronita, ¿verdad? Qué bonito esto. A ver, creo que esta sí me queda. Esta, no, esta le va a quedar grande, don Rosendo. Esta sí me queda, mire, esa es talla XL, creo yo. No, hombre, si ya me la mandaron especial para mí, para ir a estar ahí haciendo el panito de yema, ¿verdad? Entonces, gabachas, camisolas, vamos a estar rifando ahí el día sábado 20 en nuestro especial de pan de yemas, ¿verdad? Bueno, ya casi tenemos un año desde que todo esto del COVID. Y el año pasado íbamos a celebrar nuestro festival del pan de yemas y todo esto se vino para abajo porque ya vinieron toda esta enfermedad. Entonces, pero igual, lo vamos a seguir haciendo en línea, vamos a tener nuestro festival acá en CDCAP y vamos a estar comiendo panito de yema, qué rico. Con un chocolatito ahí, vamos a traer ese día chocolate con... ¡Hala, miren! Buenísimo, ese 20 no se lo pierda y vamos a estar regalando playeras, gabachas, hasta panito de yemas ahí, ¿verdad? Y bueno, ya empiece a preparar todo lo necesario para hacer ese pan de yemas, ¿verdad? Bueno. Listos, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando para laminar? Podemos utilizar un bolillo de estos que es especializado para galleta, fondant y todo lo relacionado para laminar. El bolillo que el más
especial es este bolío traído desde Italia. Eso, ¿verdad? No, este bolío es el oficial, ¿verdad? Hasta tiene la marca de Molinos Modernos. Sí, aquí está, mire. Molinos Modernos, ¿verdad? Por eso digo que es un súper bolío. Y para los que tenemos nuestro bolío giratorio, este es muy bonito. A mí, la verdad, este me encanta, este bolío. Pero cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Ahí sí que los panaderos usan este, pero también hay panaderos tecnificados ya modernos que pueden utilizar este. ¿Qué es lo que pasa? Este bolillo, déjenme decirles, en una ocasión creo que se los presenté, pero bueno, cuando hice la casita de jengibre también, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una medida de 10 milímetros. Con esto no, usted no tiene que estar diciéndole, ay, me pasé, o ay, hice más gordita un lado que el otro y todo. No, este tiene de 6 milímetros, 6, 5 milímetros, y este tiene de 2 a 3 milímetros, y este de 3, 3.5 milímetros. Definitivamente, definitivamente. Se puede saborizar con esencia o agregar algún tipo de frutos secos o fruta cristalizada a la mezcla. Bueno, es una galleta, acordémonos. Y si usted va a colocarle frutos secos, va a salir en la galleta. Probablemente a la hora de cortar o algo pudiera tener dificultad, pero sí se puede. La verdad es que sí se puede. Se puede hacer todo, se puede hacer en la vida. Solo que hay que hacerlo con mucho más cuidado, ¿verdad? Entonces, eso sería. El día de hoy vamos a poner el de 5 milímetros, que es el naranja, no, es el verde. El verdecito, vamos a hacer las galletas de 5 milímetros, 5 o 6 milímetros. Eso es lo que va. Entonces, miren, este va a ser el grosor de la galleta. Me encanta este bolío porque. ¿Cuál? Usted vende esos bolíos, dice. Eso. No, la verdad es que acá en Sedecam no vendemos nada de esto, pero sí lo podemos ahí conseguir en las tiendas especializadas y créame que ahí hay, ¿verdad? Este hoy lo voy a dejar descansar. Que descanse ahí porque ha trabajado mucho. Y vamos a trabajar con este y con este. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a responder dudas el día de hoy. Saludos desde Cobán, decían por ahí. Esperanza Teni. Bueno, saludos a Cobán. Tita Quijada dice, ¿dónde lo puedo comprar? Bueno, ahí hay varias tiendas. Hay una tienda ahí muy buena. La tienda TIT y la tienda también TIT. No podemos decir nombres, pero acá en Xela hay lugares. Ludwin García, buen día. De lugar de harina que pide ahí, ¿se puede utilizar la harina suave? Bueno, ya sería una formulación distinta completamente, ¿verdad? Pero sí, podemos hacerla con harina suave, ¿verdad? Vamos a ver si hay algunos. Hola, dicen por ahí. Eso, Jorge Pop, hay S también, hay talla S, Jorge, no se preocupe, hay talla S, talla M, talla XXS. Ah, sí, ¿verdad? No, no, ahí hay de todas las tallas, ¿verdad? No se preocupe. Es que esa me la mandaron especial, ¿verdad? Uno que está así hermoso y grande, ¿verdad? Que está hermoso, dice, ¿verdad? Así con la pancita ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay para todos, Jorge, no se preocupe. Vilma Brand dice, buenos días a todos, llegando un poquito tarde. No tenga pena, estamos haciendo galletas de canela y miel, riquísimas, deliciosas, con lo que es la premezcla de Molinos Modernos.
Saludos, profe, dice Eduardo Jack. ¿Qué dice Eduardo haciendo las rositas allá en la panadería, haciendo toda esa variedad de panes allá en Almolonga, Eduardo? Muy bien, muy bien, muy bien. Pérez Erika dice, ¿cómo está Pérez Erika? Buen día, dice, querido profesor. Ah, bueno, gracias ahí. Erika, una de las estudiantes de acá de CDK. Eric es, ¿va? Ah, sí, Eric, perdón, no es Erika, es Eric. Wendy Morillo Fermín dice, ¿se le pone polvo de hornear si uso harina suave? Sí, es una, bueno, si usted va a hacer una galleta con harina, se le pone margarina, se le pone, bueno, la harina definitivamente, harina suave, margarina, azúcar glas. Polvo de hornear, huevo y bueno, ahí ya estaríamos con nuestra formulación. Miriam Hurtarte, si uso harina, bueno, ¿cuánto de polvo de hornear se le agrega? Bueno, mire, estamos utilizando desde el 2% se podría para esta galleta, ¿verdad? Susan Susi Migueroa, ¿a dónde y en qué presentación se consiguen las masas dulces? Bueno, tenemos presentación en 15 libras. Allá tenemos es una bolsa más o menos de este tamaño. Esta está un poco arrugadita, pero es esta presentación de 15 libras y dice premezcla para masas dulces. Muy, muy buena. Ahí va a ver que si usted la usa, se va a quedar tan encantado que puede hacer varias, ¿verdad? Va a poder hacer varias formulaciones. ¿Qué dice Carlos Ernesto Patzán Cabrera? Buenos días, chef. Saludos desde Zumpango. Bendiciones a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ahí estamos a la orden. Jenny Arriola, saludos. Tan bello, Xela. Definitivamente, Xela, la ciudad más linda de Guatemala. Creo que sí, así. Muchos lo dicen. Eso. Muy buenos días. Yo también llegué un poco tarde. ¿De qué me perdí? Bueno, la formulación está posteada en la página de Facebook, CDCAP Guatemala. Y bueno, la fórmula, el proceso es rapidito, pero todo esto queda grabado y usted lo puede volver a ver. Ahorita vamos a traer ya nuestra masa, ya fría, poquito fría, y bueno, listo. Karina Oro dice, llegué tarde, puede repetir los ingredientes, perdone. Bueno, vamos a traer y acá, ¡pum! Llega la masa, llega la masita de galleta, acá la tenemos. Y miren, qué bonita, ya está frita, sí, se siente que está fría, se ve, se siente, la masa está presente, ¿verdad? Miren, acá está, listo. Vamos a utilizar la harina suave, que en este caso vamos a estar espolvoreando. Vea esto. Vamos a espolvorear harina y listo, ¿sí? Entonces voy a venir y voy a colocar mi masita ¿verdad? Y puedo venir acá y empezar a darle acá. O puedo venir acá y empezarle a darle acá. Acá no me preocupo si voy recto, si voy torcido. ¿Por qué? Porque mi bolillo tiene estas guías que me van a hacer más fácil mi proceso. Eso, muy bien. Bueno, listo. Aquí le echo un poco de harina. Voy a ver, eso, muy bien.
Ahí estamos. Y le doy acá. Miren, así de sencillo, así de sencillo. Solo voy a poner un poquito. Le voy a desgastar un poquito más a este. Y listo. Ahí está, vean. Y con mi bolío, super bolío, también podría hacerlo, ¿verdad? Eso. Y listo. Bueno, estamos listos, listos. Qué bonito quedó. Está muy bonita la masa. Y tengo mis cortadores, super cortadores. Y vamos a cortar de esta forma. Vamos a hacer de dos tamaños. Vamos a hacer de este pequeño. Y listo. Estamos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es levantar esto. Lo vamos a dejar acá. Vamos a limpiar esta área. Entonces yo lo que hago es lo levanto, le doy vuelta la masa, ¿verdad? Dan ganas de comérsela, ¿verdad? Qué rico el aroma que ha sacado la miel, la canela. Delicioso, de veras. Muy, muy buena. A ver, lo que tiene bastante harina con una brochita, vamos a quitarle la harina en exceso. Y lo que no, de una vez vamos a darle. Vamos entonces a traer una bandejita para poder colocar nuestras galletas. Y aquí está previamente engrasada, levemente engrasada, la colocamos y bueno, listo. ¿Qué voy a hacer acá? Con mucho cuidado, se levanta y voy a ir colocando. Las pequeñas las voy a colocar de este lado y las grandes del otro lado. Huele rico, no, si sí, huele delicioso, esto es, va a salir buenísimo. Bueno, y saludos para Cris Romero, dice, buenos días, Elsie de Palencia, muy buenos días, Elsie. Podemos hacer de corazón, podemos hacer de cualquier otro diseño, ¿verdad? Cualquier otro diseño pudiéramos hacer. El día de hoy yo estoy trabajando las redonditas, que es la que están en el Ari Noticias y lo que salió publicado. Pero sí, puede usted trabajar de corazón, de perrito, de huesito, ¿verdad? Hay unos de huesitos, estrellitas. Y de todo lo que usted quiera.
Acordémonos que son galletas, ¿verdad? Y las galletas les gustan mucho a los niños. Qué bonitas están. Y lo bueno es de que todas salen de un mismo tamaño. Ok, la forma correcta. Comiéndosela, ¿eh? Ay, no, no. Lo que vamos a hacer es esto, ¿bien? Para no colocarle más harina a nuestra formulación, yo lo que hago es esto, le quito el exceso de harina. Prácticamente le estoy quitando todo este exceso. Vean. No del todo, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, ahí salió bastante. Se puede, se puede. Si usted la compra, nos avisa ahí donde la está comprando y le van a dar el recetario completo de todo lo que puede hacer, las maravillas que puede hacer con esta masa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a venir, la junto, monstruo come galletas, sí, ¿verdad? De veras. Y lo que hay que hacer acá es juntarla sin amasar mucho. Se va a poner más dura la masa. Acordémonos de que la formulación ya tiene X cantidad de harina. Entonces se reseca y probablemente le va a salir reseca, ¿verdad? Definitivamente. Mire, acá me volvió a dar la misma consistencia de la primera. Acordémonos que la harina. Esta es extra que yo se la estoy colocando. Entonces, ¿qué va a pasar si se la dejamos? Que va a. Ahora, ¿cómo podemos trabajarla también? Pudiéramos trabajarla así como la estoy haciendo ahora. Vean. Vamos a traer un raspador. Un raspadorcito. Entonces ustedes allá en casa tienen un raspador y van a hacer esto, ¿eh? Bueno, acá le estoy colocando yo un poquito de harina, más que todo encima, no dentro de. Es solo para poder cortar. Y voy a cortar. Más o menos todos del mismo tamaño. ¿Bien? Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Las pongo. Las pongo acá. Les doy forma cilíndrica y las pongo acá. Lo cilíndrico es para que salga redondo y que no nos vaya a salir cuadrada o rectangular. Entonces, va a depender cuánto de harina está haciendo para ponerle el 2%. Bueno, acá tenemos un apachador de champurrada que el apachador de champurradas que esté liso, vamos a ponerle un poco de nylon
Excelente, gracias. Ahí le puse un poco de nylon para que no pegue. Vean. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un poquito de harina. Y voy a hacer esto. ¿Verdad? Una champú galleta. Esto yo lo hago para los sobrantes, digamos, cuando reproceso ya queda muy pequeño. Entonces, a diferencia de una champurrada, es que la champurrada es delgada y estos tienen que quedar gruesecitos. Miren. Bueno, si gustan, nos pueden escribir y les podemos mandar la formulación para que ustedes la puedan elaborar. Y quedaron nuestras galletas deliciosas, de veras, ¿verdad? Vean, casi, casi del tamaño. Podríamos hacerlas pesadas también para que queden igual. Aquí vamos a hacer esta última. Y ahí estamos. Esta salió igual que estas. Qué genial sus champú galletas, dice, se ven súper apetitosas, dice Ani María Sánchez. Muy bien, claro que sí. Ahí están las galletas de canela y miel, canela y miel. Dice, yo quiero la formulación por bachev, me imagino que con harina. Bueno, escríbanos a CDCAP Guatemala y ahí vamos a estar apoyándole ahí, ¿verdad? Miren, fácil, sencilla la formulación del día de hoy. Usted puede hacerla así, facilita, facilita. Y listo, hemos terminado. Ah, son mentiras. Nos falta algo muy importante, es el horneo. Se van a ir al horno por 12 minutos, aprox 12 minutos, y se van a ir a una temperatura de 165 grados centígrados. ¿Sí? ¿Esto equivale a qué? ¿Qué dijimos? ¿130? 325, ah, perdón, 330, 325 grados Fahrenheit. Y bueno, buen día, Eric. ¿Me puede compartir nuevamente la formulación Elizardo Pu? Claro que sí, vamos a compartirla. El día de hoy vamos a compartirla y nos vamos a ir a la formulación. Síganos a la pantalla. Vamos a estar revisando la fórmula y bueno, listos. Vamos pues. Elaboración de galletas de miel y canela con premezcla de masas dulces acá en Molinos Modernos, de Molinos Modernos, definitivamente. Los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Apenas lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes que en algún momento eso es lo que hace la premezcla, que se haga rápido, que no tengamos complicación. Y yo los invito a que la consigan, de veras. Ahí van a ver que usándola se van a enamorar de ella y ya no van a dejarla ir a ningún lado, ¿verdad? Premezcla de masas dulces, una libra, es el 100%. Margarina industrial. Estamos utilizando 5 onzas, que es el 31%. Huevos. Estamos utilizando apenas 2 onzas de huevitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es el 12.5%. Entonces, vamos con la miel de abeja, que la miel de abeja en este caso sí es poquito. Es el 6.25%. Entonces, estamos utilizando una oncita, nada más una oncita. Y por último, canela en polvo, que va a ser al gusto, nos dice la fórmula, pero yo estoy utilizando 0.2 onzas por libra. 0.2 onzas por libra. Bueno, ya ustedes pueden hacer la conversión. Para mí, 0.2
es una cantidad buena, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir entonces con el procedimiento. Repito el procedimiento. Dice, pesar correctamente todos los ingredientes. Ojo, es importante el pesaje en una formulación. Yo le decía a los grupos de módulos, si usted no pesa bien, seguramente vamos a... Si usted no pesa bien, va a haber problema, ¿sí? En los grupos sabemos como 15 personas y de repente una persona dice, mire, profe, fíjese que mi masa me salió líquida completamente y así como que, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que hicimos mal? Porque no puede ser la fórmula, porque a los otros 14 sí le salió bien. Entonces, ojo ahí, porque entonces ahí hubo un error de pesaje, de pesado, de preparación y esto definitivamente pesa a la hora de hacer nuestro pan. ¿Por qué? Porque ya perdemos todo eso. Definitivamente perdemos todo lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Entonces, pesar correctamente todos los ingredientes. Luego de eso, ¿qué fue lo que yo hice? La margarina ya la había puesto en trocitos, la puse la margarina en trocito. Luego le agregué, bueno, puse a batir para que se hiciera con la misma premezcla, que se hiciera uno. Y bueno, ya después integré los ingredientes húmedos, en este caso la miel y el huevo. La canela definitivamente puede ir con la harina. La canela puede ir con la harina. Entonces, ojo con eso. Luego colocamos en la, bueno, ya se le da el amasado, un amasado que se puedan integrar todos los ingredientes y ya, listo. Ahí ya la sacamos, dice, colocamos en bolsa plástica y la llevamos al refrigerador. Esto para que pueda estar fría y pueda estar sólida y que sea más fácil el corte a la hora de estar dando. Harina y premezcla, algo así. Ah, no, 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 no. La premezcla es para pasteles. Esta es otra premezcla. Esta es una premezcla especial para masas dulces. Fíjese que ahí sí, en Estados Unidos, tendríamos que hacer una formulación con harina. Harina y un proceso normal. Como cuando hacemos las galletas normales, ¿verdad? Por ejemplo, la que hicimos de jengibre, esa la hicimos de harina normal, pudiera ser ahí, ¿verdad? Algo parecido a esa. Bueno, de hecho, esa quedó grabada en el Facebook y pueden buscarla ahí. La dimos para Navidad, por ahí, ¿verdad? En YouTube, exacto, definitivamente en YouTube. Entonces después dice de que la sacamos de la refrigeradora, ya la colocamos, colocar las piezas, bueno, sacamos de la refrigeradora, estiramos con un bolillo hasta llegar a un espesor de 0.5 o 5 milímetros, cortar las piezas de diseño deseado, ¿sí? En este caso, redondos, corazones, triángulos, lo que usted guste. Colocamos en piezas, las piezas en bandejas previamente engrasadas y prácticamente llevamos a hornear. Ya llevamos a hornear a 165 grados centígrados. ¿Sí? Ya llevamos a 165 grados centígrados. 325 grados Fahrenheit por 10 minutos. En el caso de la de nosotros ya está ahí
Lleva, ¿cuántos minutos? Cuatro, creo yo, ¿verdad? 5 minutos le faltan, ya lleva 7, entonces por ahí van a salir. Muy fácil de hacerlas, no hay complicaciones y usted va a ver que salen muy lindas estas galletas. Bueno, estamos ahí entonces. Algo muy importante, por ejemplo, el empaque, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a estar viendo cómo las podemos presentar en cajitas, hay de todo, ¿verdad? Pero algo muy económico son estas bolsitas. Miren, miren estas tipo de estas que tienen un cierre hermético, muy buenas, por ejemplo, yo vengo y puedo venir, estas están bonitas, miren, tienen un diseño de corazoncito y todo, ahora ya sé, ya pasó el día del cariño, pero por qué no regalarle ahí a alguien especial una sus galletas, miren, acá vamos a poner 3 galletas de estas y 3 pequeñitas. Acá tenemos de las más pequeñas. Y miren, ya las puede usted empacar. Las cierra bien, bien. Y las puede vender así. Acá, las puede vender en la panadería. Miren, usted las pone ahí. ¿Y por qué no? Ahí está, la galleta se mantiene fresca. O, ¿por qué no? En una bolsa cristal. También, igualmente. Pongo unas 3 y unas 5, por ejemplo. Vengo acá, le hago un nudito ahí con una lanita o algo y ya las puedo vender así, con un listoncito, un listón ahí de celosera o algo. Y pum, le pongo ahí hasta mi calcomanía de la panadería, puede ser, ¿sí? Y miren qué ricas pudieran servir de esta forma, ¿verdad? ¿Dónde venden las bolsitas de corazón? Dice Ani María Sánchez. Bueno, las venden ahí, bueno, yo las conseguí donde compré la margarina y todas estas tiendas. Ahí tienen variedad de cosas, de veras. En la tienda PIP, ¿verdad? ¿Dónde ven esas bolsitas? Dice Arevalo Karen también, ¿verdad? Bien, esas bolsitas están ahí a la venta. Yo creo que ahí las van a conseguir, ¿verdad? Chef, ¿cuánto tiempo de horneado? ¿Cuánto le pusimos? 12 minutos. 12 minutos le pusimos el día de hoy a 165 grados centígrados. Las vamos a estar viendo porque no vaya a ser que en algún momento se nos pase de cafecitas, ¿verdad? Y pero por el color digamos el color, si sí es un poco cafecito por la canela. ¿Por cuánto tiempo se mantiene en buen estado empacadas las galletas? Bueno, estas no, el problema no es cuánto tiempo, créame, que usted las pone así, usted las coloca así, mire, así. Y créame que no le van a tardar ni 2 días, se las van a comer, se las van a comprar y va a ver ahí que no va a haber ningún problema. Pero sí, duran bastante tiempo, duran bastante tiempo, va a depender del va a depender de cómo las empaqué, ¿verdad? Si tengo un empaque bien, bien lindo ahí. Va a durar bastante, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, bien lavadita las manos y haciendo eso. Ok, ya viene el cafecito para comer con galletillas. Y miren, de veras, esto es como cuando ustedes hacen galletas en Navidad, duran bastante tiempo, no tenga pena. Muy bien, ahí María Muñoz Paz, ella. Rectifica el tiempo, dice 12 minutos a 175. No, 165. 165. Y pusimos
pudiera ser más menos por el horno que usted tenga, ¿verdad? Va a depender y también del grosor, muy bien, del grosor y el tamaño de galleta, ¿sí? Que rife esa taza también, dice, no, hombre, esa taza está re bonita y esa, de veras que es una taza especial ahí para el chef. Incluso, mire, ahí está mi nombre, ¿verdad? Entonces, esa tacita está bonita. Vamos a rifar tazas después, digo yo. Bueno, vamos a... Ya salieron nuestras galletas. Vean esto. Qué chulada de chulada. ¿Verdad? A la qué aroma. La canela le da un aroma. Ala, ya. No, ya me trajeron el café. Eso quiere decir que nos vamos a la degustación. Miren. Estas no, estas me preocupa estas. Creo que no van a durar mucho tiempo, ¿verdad? Se van a ir a rapidito, rapidito, y son bien ricas, créanme. De hecho, con esta premezcla hemos hecho una de variedad de tipos de galletas, y miren, muy ricas, ahí van a ver ustedes, hay unas de coco, están estas, hay unas de avena, hay una, la gran, miren. Cómprense la premezcla y yo les doy toda el recetario de productos que puedan hacer con ella. Prometido, de veras. Sí, en Chimaltenango, sí, yo creería que sí. A ver, ¿qué dice Susana Susi Figueroa? Hay de diferentes tamaños y formas, son re lindas, dice. Bueno, ahí puede ser. ¿Qué más? Se me hace que llegó el momento tan esperado, la degustación, dice Ani María Sánchez. Claro que sí. No me gusta. Esta es el minuto feliz, ¿verdad? El minuto feliz. Qué rico. Cafecito. Qué rico se ve, dice. Yo quiero, dice Belén Cabrera. Bueno, sí, ahí invitadísimos. A ver cuándo nos tomamos un cafecito acá. Esperemos que ya. Pronto, que ya pronto abran todas las clases y miren, ¡hala, qué rico! Tostaditas, riquísimas. Bueno, como buen chapín, vamos a remojarla. Bueno, qué delicioso, delicioso, de veras. Se siente la canela, se siente, ah, está delicioso, muy, muy, muy rico, de veras. Muy bueno. A ver. No, si usted consigue la premezcla o si la tiene, mándenos un mensaje. Yo le doy la de Pai. La de Pai es completamente, no distinta, pero sí es muy parecida, pero sí cambia. Pero si usted quisiera con esta, también se puede. Un poquito más gruesecita y mire, qué rica. La canela le da un toque fino, muy, muy, muy rico. Ahí estamos. ¿Qué dice? Totalmente, sí se venden rápido, dice Jorge Pop. Sí, Jorge. De veras, se venden rápido, rápido. Hoy en día la presentación vale mucho. Vale mucho, ¿verdad? No es lo mismo que usted las tenga ahí, que ya vengan en bolsitas y miren, ah, delicioso, se ven buenísimas, muy bonitas, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, vamos. Dice Ani Santos, yo vivo en Chimaltenango y estoy interesada en los productos de premezcla. Con mucho gusto. A ver, ojo ahí, mándenos un mensajito y con todos sus datos
en el Messenger de SEDECAP Guatemala y ahí le vamos a mandar ya a la persona, o sea, a la venta, a los vendedores, perdón, al vendedor que esté en esa área, ¿verdad? Probablemente podemos apoyarle ahí, ¿verdad? ¿Qué dice Susan, Susy Figueroa? Por favor, chef, hable de costos. Ok, los costos. La verdad es que no, no. Tenemos un curso de costos muy bueno. De hecho, quedó grabado ahí. Pero, ¿qué es los costos? Prácticamente es lo que gasté. O sea, tenemos que sacar el precio por libra, precio por onza, después pesar cada unidad o cuántas unidades nos dieron en esta formulación, dividirla, sacarle el gasto, muy importante, sacarle el gasto. Y por último, definitivamente ya ponerle el precio de venta, cuánto quiero ganar, cuánto quiero que la utilidad que me quede de utilidad, definitivamente. Lo que pasa es que los gastos son delicados en algún momento, pero ya dimos un curso de gastos, podemos verlo ahí en CDCAP Guatemala en el Facebook o en YouTube, ¿verdad? Perfecto, Susana, Susan, Susy Figueroa. Arévalo, dice Arévalo Karen, eso, muy bien, Karen. María Isabel Reyes, muy bonito su curso, quisiera que nos enseñara. Y ahí se quedó, ¿verdad? ¿Qué quieren que les enseñemos? A ver, ¿qué otras formulaciones quieren que les enseñemos? Y vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo se pide este tipo de premezcla? Así, premezcla de masas dulces, así, de molinos modernos. Ese de molinos modernos es importante. Y ojo, que no le vayan a dar gato por liebre, por favor, ¿sí? Porque no va a ser que le den otra premezcla, no, usted que tenga la seguridad de que es de molinos modernos. Vamos a ver, dice, hola, profe, gusto de saludarle, dice Mayrin Reyes. Debería de exportar las harinas a Estados Unidos y otros países, dice Karin Sagastume Pineda. Bueno, en toda la región centroamericana sí tenemos nuestras harinas. Busque, son de distintas marcas, pero sí hay de molinos modernos. Y digamos, por ejemplo, la Gallo Azul tiene su igual en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, Nicaragua y hasta en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa situación, ¿verdad? Entonces, ojo, 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 ojo. Y listos, listos. ¿Qué más preguntas? ¿Podemos hacer la base del pie y si es la misma formulación? Bueno, le decíamos que podría ser, pero sí hay una formulación especial para pie. Qué ricas se ven, dice. Gracias, chef, dice Marian Alvarado, María José Ocampo también dice, provecho, chef, dice, bueno, gracias. Estaban deliciosas, de veras estaban deliciosas. Y bueno, creo que hemos llegado al final de la programación del día de hoy. Hoy fue rapidito, pero muy sustancioso, dirían por ahí, ¿verdad? Lo malo que no me pegan ni el olor, pero ya me imagino, dice. Sonia Lemus, muy bien, la verdad es que hágalas y va a ver que va a estar usted también ahí. Igual ahí con los vecinos le van a decir, ay, qué rico huele, y son las galletas ahí de Sonia Lemus. Muy bien, Sofía Salazar, disculpe, ¿a qué número se puede escribir para obtener una formulación? CDCAP Guatemala, preguntemos, ahí yo creo que hay un número, no lo tengo a la mano ahorita, no, no, no lo tengo, pero podemos averiguarlo, ahorita vamos a ver si se lo averiguamos ahí, porfa. ¿Cuánto tiempo tardará para guardarlas? Bueno, como les decíamos, va a depender de cómo las empaquemos, ¿verdad? De SEDECAP Guatemala, vamos a ver algún número. Yo creo que hay un número de WhatsApp de SEDECAP Guatemala. Vamos a ver ahorita. Ani Santos dice muchas gracias. Ah, bueno,
¿Quién ha escrito a CDCAP Guatemala ahí por WhatsApp? Que nos mande el número, porque a mí se me olvidó, tengo muchos números en la mente, y ahí pudiéramos ver. Gaby de León, disculpe, dice. ¿A qué número? Ah, bueno, ahorita vamos a ver el número. 3511-9965, ahí está, exacto, enviar mensajes al 3511-9965, sí, ahí está, en el Facebook, en información, ahí está el número de teléfono, ¿verdad? Ahí está, está excelente. Muy bien, Jorge Pop dice empanadas. Ah, muy bien, unas empanadas, pero dulces, saladas, perdón. Unas de pollo, unas de carnita, ah, qué rico. Sí, vamos a ponerlas, vamos a ponerlas. Sí, yo quiero dar ese curso. Y una gaseosita ahí en fría, ¿verdad? Muy bien. ¿Se puede refrigerar o congelar la masa de galleta y por cuánto tiempo? Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Pero va a depender, como les digo, va a depender qué es lo que pasa. Si hay un buen empacado, un buen refrigerado, una temperatura que no baje, sube y todo, le va a durar mucho tiempo. Sin embargo, como esto lleva polvo de hornear, no se los sugiero por largos periodos de tiempo, sino cortos, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy la hace, mañana la puede utilizar, ¿verdad? Así es. Bueno, dice Donas, Chef, dice, ok, Donas, vamos a poder hacer, ya lo hicimos, lo que pasa que fue uno de los cursos al principio, pero yo creería que podemos volver a hacerla. Champurrada de mantequilla deberían de enseñar. Ah, bueno, champurradas especiales. Muy bien, muy bien. Donas, Donas, dice Gloria Alejandra. Susan, Susi dice, yo me refería a si baja el costo con la premezcla de masas dulces. No, definitivamente. Cuando usted utiliza premezclas, tanto en pasteles como en otros tipos, no es que baje el costo, baja el costo de tiempo, ¿cómo? De preparación, por eso el tiempo, costo de estar preparando todo, de luz, incluso estar procesos que llevan hasta 15, 20 minutos, y usted con una premezcla en 4 o 5 minutos la tiene. Entonces, eso, si lo vemos de ese punto de vista, pudiera ser que está al igual. Pero muchas personas solo le sacan el costo a la formulación. Y en ese sentido, sí es mucho más caro una premezcla. Pero cuando le pone usted el gasto ahí, comparado con la premezcla, yo creería que iría igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me piden un pastel de vainilla. Si yo lo hago con harina, el costo de la fórmula sí es mucho más barato que el costo de una premezcla. Ahora, yo, por ejemplo, el tiempo que utilizo en una de pastel de harina es mucho, entonces ese costo a mí sí me es muy importante, ¿sí? Y sí lo tomo en cuenta y yo prefiero, de hecho, hacer un pastel de premezcla que no uno de harina. Créame, créame, créame que así es. Y cuando me piden, no, yo quiero uno de harina, no quiero de premezcla, ok, hasta puedo cobrar un poco más con este de harina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí el costo de tiempo, de preparación y todo esto es importante, ¿verdad? Entonces ahí va a depender en los costos. Por eso es de que a veces yo prefiero dar costos, pero ya muy personalizados. Donas, vamos a ver. Ay, sí, donas, donas. Ahí varios quieren donas. Pay de queso, por favor. Miren, en el punto. Y yo ya, de hecho, ya lo sugerimos, el pay de queso. Vamos a ver si lo damos ahí, en estos días. Pay de elote, dice. Ah, bueno, pero ese es en septiembre, porque ya hay elotillos en septiembre. Pero pues podría ser el pay de elote. Muy bien. En la Costa Sur se hace un pan especial para Semana Santa. Eso sería buena una receta. Saludos. Ok, ¿cuál sería el pan?
No, sería para Semana Santa, creo que es el pan. Pan de Semana Santa. No sé, no sé. A ver, díganos cuál es y de repente podemos también platicar. Y vamos a platicar de eso porque vamos a estar haciendo pan de yemas, pero podemos platicar de eso el sábado 20 de los panes que ustedes hacen también en sus regiones y poder estar despejando dudas con esto. Vilma Abraham, buenísimo el curso de costo, muy bien explicado. Me gustaría que nos enseñara a hacer nuegados, polvorosas y salporitas, la salpor. Salpor, de hecho, hay un curso de salpor y alfajor. ¡Hala, qué rico! Bueno, ahí estamos. Sí, lo vamos a ver. Yo por eso es que me quedo leyendo esto después, porque necesitamos ver qué quiere las personas que quieren nuestros clientes. En Miami, ¿qué harina podía usar? Pues posiblemente pudiera usar la Gold Medal, ¿verdad? Esa es internacional, definitivamente. Saludos desde Brasil, desde Do Brasilian, ¿verdad? Brasil, Karina Meléndez. Bueno, Karina, allá está en Brasil. Esa, ¿verdad? Muy bonito el idioma ese brasileño. Muy bien. Gaby de León, gracias, chef. Bendiciones, muy bien. Bendiciones a todos. Si las hago con harina, ¿cuánto de azúcar le coloco? Bueno, le decía, escríbanos y vamos a ver si mandamos la. No, bueno, no vamos a ver. Les mandamos la formulación, por favor. ¿Verdad? Porque sí es una fórmula especial. Ani María Sánchez ya puso el número de teléfono para escribir. Buen día, saludos desde ya. Gracias, Chef, dice. Bueno, y tenemos, miren, 70 mil comentarios. Ah, sí. No, hay muchos comentarios, de veras. Chef, ay de ayote, dice. Riquísimo, Chef Eric, muchas gracias. Bueno. ¿Ah? Pay de ayote, sí, ya hicimos. Acabamos de hacer ahorita antes del Halloween y del Día de los Santos. Eso, ay, capa de cabal, fue para mi cumpleaños, ¿va? Hicimos el pay de ayote. En Semana Santa, en Jalapa, quesadillas y salporas. ¡Hala, qué rico las quesadillas! Son ricas. Esas quesadillas de allá del oriente son muy buenas. Roscas de Shela, chef. Ah, muy bien. La rosca de panela. Vamos a ponerlo ahí. Saludos, gracias por la clase, por su carisma y la confianza que da para que comentemos. No, hombre, de veras, para mí es muy importante, yo leo los comentarios, pero son muchos que, bueno, se nos va, ¿verdad? El pay de banano, ok, perfecto. Me gusta mucho todos los productos que llevan bananito, muy ricos, de veras, muy ricos. El de higo, rico, sí. Yo he hecho pastel de frijol, Leiboli Yaciel. Ok, ese pastel de frijol, me gustaría probarlo. Yo he hecho pastel de frijol, muy bien, bueno, es un pastel chapín, ¿verdad? Definitivamente. Karen Sagastumen, gracias por compartir su conocimiento. Bueno, de veras, para mí fue un gusto el poder hoy acompañado en este curso. Como les digo, ya no se encuentra en Uber Eats y Glovo, ¿sí? Busca la casa del pollo y ahí están las premezclas. Si se la pueden llevar, si usted vive por ahí, por la zona 1 en la ciudad capital, o por si vive en la zona 4, zona 5, zona 8, todo en la capital, usted está ahí. Aproveche eso. Mire, los de Shela no tenemos esa facilidad. Pero ahí estamos. Y ahí dice la casa del pollo rey. Exacto, Glovo y Uber Eats. Pídelos. Y mire, premezclas de vainilla, pero solo de pastel. La verdad es que solo hay de pastel. Premezcla de vainilla, blanco y chocolate. ¿Verdad? En presentación de 4 libras. Ahí le sale el precio. Los pide y bueno, vamos. Entonces, fue un gusto para mí el poder haberle llevado esta receta fácil, rica y deliciosa. Y los esperamos la próxima semana y el sábado 20, no se olvide, un programa especial de pan de yemas. Así que,
Dios me lo bendiga, cuídense y hasta la próxima.